vamos a hablar sobre esto que les anticipaba recién, sobre viajes, y específicamente vamos a hablar de Aruba, este destino que está creciendo muchísimo en la elección de los pasajeros argentinos que buscan las mejores playas del Caribe para vacacionar. Hoy se lanza el documental que hizo la Autoridad de Turismo de Aruba junto con Pacifista Films. Es un documental que busca mostrar cómo la isla más feliz del mundo tiene un montón de atractivos para ofrecer, resaltando su cultura, sus paisajes, su gastronomía. Son 4 capítulos que se pueden ver desde hoy por las plataformas Max y los canales Discovery, Warner Channel y TNT. Para eso la tenemos en contacto a Joana Santiago, que es gerenta de comunicación para Latinoamérica, para Aruba, desde hace 13 años. Ella está desde el año 2009 en la Oficina de Turismo de Aruba y tiene más de 20 años de experiencia en este sector. Muy buenas noches, Joana, ¿cómo estás? Hola, Agustina, muchísimas gracias por tenerme acá en tu programa. No, muchísimas gracias a vos, que hay que decirlo también para que la audiencia sepa, estás haciéndote un lugarcito en medio de esta jornada tan corrida que tienen y en tu visita a Buenos Aires para charlar con nosotros. Sí, ahorita, bueno, estamos justo preparando el lanzamiento del Blue Laser Effect, que es la serie documental que busca encontrar por qué Aruba es la isla feliz. Y bueno, muy emocionados de estar acá en Argentina porque pues sabemos el cariño que tienen los argentinos hacia Aruba y que bueno, somos uno de sus lugares favoritos para vacacionar. Joana, contanos un poco, sin hacernos ningún spoiler, pero un poco quizás cómo fue que surgió esta idea de hacer un documental resaltando las bellezas que tiene Aruba. Bueno, realmente esto empezó con una idea de nosotros queríamos demostrar cuál era ese efecto que tenía Aruba en cada una de las personas que nos visitan, por qué la isla era una isla feliz. Y realizamos durante más de un año 40 entrevistas a profundidad y descubrimos que muchas de las razones que hacen que los arubianos sean felices es que están muy conectados con sus propósitos y con la naturaleza y con los elementos. Entonces en esas entrevistas salían frases como el agua, el aire, el fuego, la tierra, y decidimos hacer este documental que era basado en los 4 elementos de la naturaleza, son 4 episodios de 25 minutos cada uno, y en donde exploramos historias de locales. Realmente la isla es parte del paisaje del documental, pero tenemos un presentador que va indagando y preguntando a cada una de estas 12 personas que participaron en el documental, qué es lo que los hace felices, por qué, cómo se conectan con lo que hacen, cuál es su propósito. Y realmente encontramos como unos detalles bien interesantes, unas conclusiones interesantes que van a poder ver en el documental. Joana, y aparte de esto que vos remarcás vinculado a estos testimonios que dan cuenta de la belleza natural, de esta conexión con distintos tipos de elementos, incide mucho también en la elección de los viajeros el clima, ¿no? Porque Aruba es muy particular respecto de otros destinos del Caribe, hay que contarle eso a la gente, ¿no? De que se destaca por tener muy buen clima. Sí, bueno, la isla cuenta con 28 grados centígrados durante todo el año, un clima prácticamente perfecto, con muy pocas lluvias. Nosotros decimos que tenemos 360 días de sol, estamos fuera de la zona de huracanes, sí. Y creo que eso también es algo importante que uno ve en la isla, cómo estas personas, pues casi todos están muy conectados con la naturaleza y pueden hacer sus actividades sin estar preocupándose tanto del clima, ¿no? Igual que nuestros turistas cuando vienen a visitarnos. Sí, porque es verdad eso que remarcás, que hay otros sitios por ahí que compiten en la elección de los argentinos, ¿no? Y que son mucho más inestables en cuanto al clima, por esto del sol, de los huracanes. En cambio, Aruba, vayas el mes que vayas, ofrece como una estabilidad prácticamente 100%. Exactamente, nosotros decimos que pueden planear en cualquier época del año sus vacaciones y realmente van a disfrutar de muy buen sol y un muy buen clima.
Joana, y quería preguntarte un poco por la elección de los viajeros argentinos, que ahora tal vez Aruba también, gracias al trabajo que vienen haciendo ustedes, se viene posicionando cada vez más como un destino del Caribe, pero que está muy en auge, ¿no? O sea, ¿cómo fue el crecimiento de los argentinos? No sé si tenés algún dato para contarnos en los últimos meses, en los últimos años, de cómo creció la proporción de los que eligen ir a Aruba. Mira, en relación a la fecha de hoy, en mayo, comparado con cierre de marzo, sí, comparado con el año pasado, hemos recibido un poquito más de 7.000 argentinos, que ha representado un crecimiento de más del 60% de turistas argentinos que vienen a la isla. Nosotros vemos que cada vez más hay ese interés, pero lo que más nos resalta es la cantidad de tiempo que se quedan en los argentinos. Se quedan casi 9 días en la isla, disfrutando de todas las, sí, un montón, disfrutando las bondades de la isla, conectándose con la naturaleza, conectándose con ellos mismos, y en verdad pues es un destino, pues es un mercado muy, muy, muy valioso para nosotros. Y Joana, teniendo en cuenta el público de Latinoamérica, los argentinos, ¿qué peso ocupan comparado a otras nacionalidades? Son los segundos en el mercado. Los primeros son los colombianos por la cercanía, pero los argentinos ocupan un segundo lugar en cuanto al market share de Latinoamérica. Tremendo, un montón. Sí, un montón, sí. Y Joana, otra cosa que quería preguntar es que ustedes hacen una ceremonia muy linda, ¿no? También todos los años, que eso está siendo como un punto también de atracción que está sirviendo para muchos argentinos, y también como una acción que llevan adelante para promocionar y posicionar al destino Aruba, que tiene que ver, ¿no?, con el tema de las bodas, renovación de votos. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo, sí, pues, el destino se está posicionando en cuanto a lo que se refiere a esta cuestión de que está de moda de casarse en el Caribe? Y bueno, hablando de Aruba, está siendo cada vez más elegido. Sí, bueno, Aruba tiene unos paisajes espectaculares. No solamente son las playas, pero también hay zonas desérticas en donde las personas pueden hacer sus bodas cuando van. Pero este evento que hacemos anualmente, ya tenemos más de 5 años realizándolo, se llama Aruba I Do, y es la renovación de votos más especial del Caribe, en donde invitamos a todas esas parejas que vienen a pasar vacaciones con nosotros en el mes de agosto, o si se quieren planear para el 16 de agosto, específicamente este año, tenemos en nuestra página web en aruba.com/aruba-i-do, un registro para que las personas puedan participar en estas ceremonias de renovación de votos, para entregar a sus familiares, que los acompañen. Y hemos tenido casos muy bonitos. Hemos tenido parejas que estaban renovando el año pasado, 50 años de casados, 40 años de casados. Entonces ha sido muy, muy interesante. Los argentinos que van en ese periodo también participaron activamente el año pasado. O sea, para agendar, 16 de agosto va a ser este año la ceremonia. Va a ser este año, y este año el concepto es un poco distinto. El año pasado era en Eagle Beach, era una renovación muy masiva, y este año vamos a hacer varias renovaciones un poco más pequeñas en diferentes escenarios de la isla, para mostrar todo lo que trae la isla para los turistas. Y esto es una ceremonia totalmente gratuita para, digamos, los protagonistas, ¿no? Esto también está bueno remarcarlo en este contexto de que argentinos que por ahí viajen a Aruba pueden asistir y ser parte de este evento sin abonar, ¿es así? Sí, es totalmente gratuita, y tenemos pues la ceremonia de renovación, que es otorgada por un ministro en Aruba, frente al mar, espectacular. Tenemos fotos que van a poderles llegar a los correos. Hay un brindis con champán, hay como pasabocas, para que la gente pueda degustar de la gastronomía arubiana y puedan pasar, hay música también, puedan pasar un momento diferente. Son como 2 horas muy, muy bonitas. Buenísimo. O sea que eso es aplica solo para renovación de votos, o sea, para, digamos, bodas, no.
Eso ya no, sí ya tiene para un costo. Bodas. Sí, bodas sí tiene un costo, pues dependiendo de la cantidad de personas que van a viajar, pero realmente son muy accesibles, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, lo costoso a lo mejor es llegar hasta allá con todas las personas que tienen, pero eso también tiene algo bueno para los que deciden hacer una boda destino, que viaja probablemente menos personas de las que están en su país o en su ciudad de origen, ¿no? No, pero aparte hay cálculos de estimaciones donde se observa claramente que hoy es mucho más conveniente viajar y a la vez casarse en un destino como puede ser Aruba, por un tema de que al final uno termina ahorrando un montón. Parece increíble, pero es así. Joana, Sí. por último quería preguntarte, pues ya nos estamos quedando sin tiempo, pero quería comentarte un poco, preguntarte por cómo vienen las expectativas en relación al turismo en Aruba, hablando específicamente de lo que respecta a previsiones de viajes de argentinos para lo que queda de este año. ¿Creen que va a haber más viajes de argentinos? Estamos en un contexto también por ahí un poco difícil, pero bueno, también los últimos años fueron difíciles y el número de argentinos yendo a Aruba creció. ¿Qué prevén para lo que queda de 2024? Pues nosotros estamos trabajando, haciendo todo lo posible para lograr incrementar el número de pasajeros versus el año 2023 desde acá, desde Argentina. Como tú dices, es un mercado que es muy sorpresivo. Nosotros también nos sorprendieron los resultados del año anterior con crecimientos de doble dígito bien interesantes y que nos han aportado muchísimo al crecimiento de la región. De hecho, pues Argentina es uno de los focos principales en la estrategia de marketing de Latinoamérica, de la isla de Aruba, por la calidad del pasaje, del turista, del visitante argentino, porque sabemos que es valioso, ¿no? Para llegar a la isla, tienen que, pues, es un mercado muy interesante, ¿no? Ellos tenemos muchos turistas y la verdad yo creo que vamos a seguir confiando en el mercado argentino para seguir creciendo. Para que sea ahí un gancho para otros países de la región y para que cada vez más viajeros también conozcan este lugar tan, tan lindo. Bueno, Joana, te agradezco mucho por esta comunicación, les deseamos mucho éxito para este lanzamiento del documental y bueno, esperamos que tengan un gran año también por delante. Vale, muchísimas gracias, Agustina, que estés muy bien. Quiero invitarlos a todos que se inspiren visitando www.aruba.com o nuestras redes sociales en Aruba Bombini. Buenísimo, gracias. Bueno, quedó abierta la invitación. Muchas gracias, Joana, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Bueno, ahí escuchábamos a Joana Santiago comentándonos desde su rol como gerente de comunicación para Latinoamérica, para Aruba, cómo vienen los viajes de argentinos a este lugar. Qué lindo, ¿no? Y si nos vamos a Aruba un ratito, por lo menos con la música, por ahí.